Hola, buenas noches. Gracias a todos por los que nos están viendo y que nos están escuchando nuevamente hoy, en este día 11 de octubre a las 7 de la noche. Sean todos cordialmente bienvenidos. De verdad, hoy vamos a tener un complemento del pastoreo racional y no me quiero extender mucho y vamos a empezar con nuestra pequeña presentación, como es de costumbre. Un segundo. Cría Búfalo en este momento está en su 12 aniversario y nosotros nos denominamos imparables. Imparables porque a pesar de todas las cosas que nos pasan y a pesar de todos los días los problemas que tenemos en nuestro país, pues simple y llanamente nos caracterizamos por no frenarnos, ser imparables. Esta noche vamos a tener pastoreo racional, un conversatorio sobre pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas de tropical. Y tenemos hoy unos invitados internacionales, como son el magíster Eduardo Berrantes Guevara, decano de la Universidad Técnica Nacional con sede en Atenas, el magíster Gerardo Barbosa, investigador de búfalos en zonas húmedas de tropicales, también de la Universidad Técnica Nacional con sede en Atenas y es asesor de Finca Búfalo. Nos acompaña un gran amigo y productor de campañas internacionales, de habernos visto en muchos países, de haber compartido mucho tiempo con él, el señor Luis Roberto Clachar, propietario de Finca El Bolsón y de Ecotours. De verdad, para nosotros es un honor hoy tener esta charla. Quiero nuevamente hacer una invitación a todo el público en general a la Asamblea Anual 2021 a celebrarse este jueves al domingo 17 de octubre. Esta es una asamblea, va a ser algo inédito. Denominamos el Zulia Capital Agropecuaria de Venezuela. Nosotros en el 2001 tuvimos el evento, el Congreso Mundial de Búfalos, que fue precisamente en este hotel. Es importante que para esta ocasión se reunieron tres grandes federaciones, como es FEGALAGO, la Federación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, FEDENAGA, que es nuestra Federación Nacional de Ganaderos, y Cría Búfalo, que es la Asociación Nacional de Criadores de Búfalos de Venezuela. De verdad va a ser algo inédito, algo que quizás no se volverá a repetir. De verdad es algo importante. Invito a toda la comunidad venezolana e internacional que nos acompañen en este evento. Luego, el día 16 de octubre, dentro del marco de esta Asamblea Nacional 2021, vamos a tener un complemento de lo que fue el foro pasado donde tratábamos de buscar cuál sería nuestro rebaño ideal. Y lo denominamos como comento Foro Mitos y Realidades de Búfalos en Venezuela, en la Venezuela de hoy. Va a ser en el Salón Urdaneta del Hotel Tibisay, que antiguamente era el Hotel del Lago, y va a ser a las 3:30 p.m. Y va a estar el productor Miguel Rincón, Luis Figueroa, médico veterinario, Román Romero, que ya nos acompañó en el foro pasado,
Eugenio Maldonado, una cátedra en Búfalo, Rafael Rincón, expresidente de Cría Búfalo y ahorita pertenece al Consejo Consultivo. El moderador va a ser el vicepresidente de Cría Búfalo, Rafael Urdaneta, y el apoyo, pues yo que siempre voy a estar con ustedes, dando el apoyo técnico para ver, vamos a tratar de salir en directo en nuestro canal de YouTube, y pues estamos preparándonos tecnológicamente para poderlo lograr. Y vuelvo y les repito, siguiendo con el programa de la Asamblea Anual 2021 a celebrarse en Maracaibo, en el Hotel del Lago, el día sábado 16 de octubre a las 8 p.m. vamos a tener en el Salón Bolívar una subasta élite. Vamos a tener 20 ejemplares de nuestra especie que va a ser algo que, digo, son ejemplares que no van a conseguir ustedes en las haciendas. Son algo que va a ser algo élite. De verdad son ejemplares muy bien seleccionados. Nuestro departamento técnico del PRCG ha hecho una labor apoteósica y estamos trabajando fuertemente para darle a la comunidad venezolana internacional y sobre todo a la comunidad del Zulia que pueda estar presente. Los invitamos a acercarse al parque, los invitamos a acercarse al hotel, disculpen, y los invitamos a participar a los productores que pueden hacerse de estos grandes ejemplares que según seguramente no sabemos si los vamos a volver a ver. Ciertamente, luego de 2 años o año y medio que tuvimos en pandemia, pues decidimos empezar con nuestros eventos. El sábado tuvimos un evento, una degustación de lácteos y cárnicos de nuestra especie, de la especie bufalina. Tuvimos una rueda de prensa para darle a conocer a los medios las ventajas que tiene de comer la carne de búfalo y de probar los productos de la leche de búfalo. Seguimos en nuestro 12 aniversario y siguiendo con nuestro cronograma de actividades, vamos a estar del 21 al 26 de octubre en Corferias, en Colombia. Vamos a estar en la Agroexpo y el día 25 de octubre, que es cuando estaremos prácticamente cerrando el evento bufalino, vamos a hacer también una transmisión en directo con el apoyo de la Federación Americana de Criadores de Búfalo. Vamos a estar todos juntos y queremos transmitir en directo esa hermandad, esa unión que nos depara siempre el búfalo. Sin más que agregar, no extendernos mucho, le voy a dar el paso a mi amigo, hermano, Luis Clachar, para que comience a presentar a nuestro panel, a nuestros amigos que están hoy con nosotros, a las personas que, porque quedaron muchas preguntas, que quedaron preguntas por hacer y preguntas por responder en el último foro que tuvimos. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo están los búfalos? Tierra de sol y alegría. Excelente. Está lloviendo, tenemos buena humedad, hay buena luminosidad y tenemos buen crecimiento del pasto. En realidad se está recuperando muy rápido. Muy contentos con el proyecto de la cría de búfalos y con el apoyo que hemos tenido de la Universidad Técnica Nacional, el decano de la sede de Atenas, don Eduardo Barrantes, que nos ha hecho un gran apoyo. Sin la parte académica, pues sería muy difícil porque ellos están poniendo en práctica muchas cosas que nos interesan a todos a nivel mundial. En realidad es una gran experiencia. Mi trabajo prácticamente ha sido ayudar a financiar, a ayudar en las prácticas y en los estudios que hace la universidad y el profesor Gerardo Barbosa también, que él es biólogo. Hemos tenido un gran apoyo. Él es asesor de fincas bufaleras. Y pues, sin el apoyo de ellos todos, yo creo que hubiera sido imposible lograr lo que estamos logrando hasta el momento. Yo creo que valió la pena el esfuerzo, el sacrificio, como dijiste vos ahora, sin parar. ¿Cómo fue que dijiste algo? No paramos. ¿Cómo fue imparables, que dijiste? Imparables. Imparables. Ya tenemos 18 años, 20 años de estar en este proyecto y es imparable, seguimos día a día.
Hemos tenido muchos problemas, pero aquí estamos imparables, como decís vos. Y seguimos para adelante y muy agradecido tanto con ustedes por la oportunidad que nos están dando en el canal de YouTube de ustedes para poderles demostrar una parte de lo que se está haciendo aquí, porque yo creo que no va a alcanzar el tiempo y van a tener que venir algún día ustedes por Costa Rica, los estamos esperando, son bienvenidos y ver en el campo. Yo creo que tal vez podríamos hacer alguna vez alguna actividad a nivel internacional en Costa Rica. Estuvimos hablando la vez pasada con el profesor Humberto Osorio sobre hacer una actividad ya en el campo cuando termine la pandemia. Por lo demás, muy agradecidos con todos ustedes y estamos a la orden. Cualquier pregunta que tengan, si se las puedo responder, y si no, pues don Eduardo Barrantes me apoyaría ahí, y si no, pues don Gerardo Barbosa. Entre los tres trataremos de evacuar las preguntas. Seguramente, y fíjate, Luis, que ya tenemos preguntas en el chat de YouTube, ¿no? Ya empezaron la gente con sus preguntas. Y de verdad, a nosotros nos emociona que la gente aclare sus dudas, porque entre más dudas nosotros aclaremos de los búfalos, pues más gente motivada a crecer y a criar esta especie vamos a tener. Luis, ¿qué te parece si presentas al doctor, al magíster, Eduardo Barrantes? Yo le voy a pedir a él que por favor encienda su cámara. Nos da una breve presentación. Es el señor que vamos a tener hoy como panelista, a nuestro primer panelista, y luego le pido al señor Eduardo que por favor nos deje presentar al señor Gerardo y luego le damos paso a su presentación. ¿Qué les parece? Bien, entonces va a presentar don Eduardo Barrantes a Gerardo. No. Tú presentas a Eduardo, luego presentas a Gerardo y luego le pedimos a Gerardo que le demos paso a la presentación del señor Eduardo. ¿Te parece bien? Perfecto. Excelente. Okay. Bueno, ya don Eduardo Barrantes, que es el decano de la sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional, ya es bastante conocido. Yo creo que ya él, como suelo decir, Eduardo Barrantes, ya sabe uno que él es el apoyo que ha tenido el sector bufalero en Costa Rica. Sin el apoyo de él, pues tampoco la universidad nos hubiera dado el apoyo que estábamos necesitando. Ya él está poniendo o instalando una lechería bufalina de la universidad, que yo creo que va a ser muy interesante que ya tengan su propia lechería en la universidad. Y por lo demás, aquí lo vamos a tener ahorita para que ustedes vean el interés que él ha mostrado en estos proyectos. Y don Gerardo Barbosa, que también es otra persona que ha dado alma, vida, corazón y gloria, comenzó conmigo desde el principio con este proyecto. Él lo contratamos como asesor del proyecto y en realidad fue un éxito los logros. Estamos muy contentos y yo lo recomiendo porque es una persona que se da de alma, vida, corazón y gloria en cualquier tipo de proyecto de estos que él se meta. Excelente. Ahí están excelente. Ya ellos dos. Muchas gracias, don Luis. Don Eduardo, bueno, los micrófonos son todos suyos. Esperamos colaborarle a la mayor posible y bueno, bienvenido. Nosotros nos vamos a ocultar. Le pido por favor al señor Luis que desactive su cámara para que quede solamente el señor Eduardo. Y gracias por todo. Bienvenido a todas las personas que nos están escuchando. Sí, reciba un cordial saludo. Me siento muy honrado estar participando con ustedes acá hoy en esta actividad y también poder colaborar desde Costa Rica en esta actividad tan prometedora y que ustedes la han desarrollado con muchísima tecnología y con una gran capacidad de agrocadena, que es lo que yo he admirado. Los primeros productos que conocí del búfalo consumibles fueron los que ustedes hacen allá en Venezuela. Así es que, de verdad, les doy un cordial saludo y vamos a compartir brevemente un tema sobre lo que es el búfalo en Costa Rica, para darle pues
más amplitud, más oportunidad a nuestro investigador Gerardo Barbosa, que nos va a abordar el tema de hoy. El búfalo en Costa Rica data, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a hacer una presentación muy breve sobre el búfalo en Costa Rica en general y luego un poco sobre las perspectivas de la actividad bufalina en Costa Rica. Nosotros tenemos búfalos acá desde el año 1974. Un primer embarque donde venían 18 hembras y dos butoros de Trinidad y Tobago. Esto que de la raza Bufalipso. Esto fue un emprendimiento del gobierno de Costa Rica con el fin de que estos animales apoyaran en todo el desarrollo de la vertiente atlántica, sobre todo en actividades de tiro. Pasaron muchos años, desde 1974 hasta aproximadamente 2008, cuando despertó en Costa Rica, en una forma ya más concienzuda y más tecnológica, el tema del búfalo. Durante ese tiempo, los búfalos estuvieron a la libre, por decirlo así, inclusive nadie los quería, se los daban a los colegios, se los daban a otras instituciones, y el manejo, no sabíamos del manejo, entonces no se hacía bien, y los búfalos eran un problema en este país, porque se comían cosechas y se pasaban por todo lado, y por supuesto no hubo control genético. Pero a partir de 2008, con las actividades que retomaron las universidades, y también impulsado por ganaderos costarricenses y mucha influencia de ganaderos venezolanos, se desarrolló con más, con una gran aceptación, inclusive, no solo por los ganaderos, sino por, se fueron ya también aceptándolo a nivel de consumidores, que es lo más importante. Bien, la universidad, bajo el liderazgo de mi persona, hasta el 2019 terminamos una encuesta a nivel nacional, donde censamos todas las fincas que nos encontramos. No puedo decir que fueron todas, porque bueno, en esto no se puede decir eso, pero todas las fincas que nos reportaron a lo largo y ancho del país, Costa Rica es pequeño, ¿verdad? Logramos identificar 136 unidades productivas de búfalo. Algunas solo búfalos, otras esas unidades combinadas con ganado vacuno. De esas fincas, la mayoría de estas fincas, cerca de un 55%, se determinó que eran fincas que para la clasificación nuestra, según el Servicio Nacional de Salud Animal, eran fincas de autosuficiencia, con animales de menor, aquí es menor, a 25 unidades. Fincas pequeñas de 26 a 100, ¿verdad? De esas, un 31%, medianas de 101 a 500 animales, un 9%, y las fincas grandes de más de 500 animales, en valores absolutos 6, que correspondía a un 4%. Como podemos notar, es animales que están en su mayoría distribuidos en pequeños hatos, lo cual indica que hay muchas familias, mucho productor pequeño que está iniciando, o muchas fincas, productores que tienen dentro de sus hatos vacunos, algunos búfalos. Y ahí es donde inicia el proceso de conocer el búfalo, el aprender en el manejo, y los productores van entendiendo las bondades del búfalo, y ahí es donde va creciendo. A esa fecha, a diciembre de 2019, nosotros podíamos decir con datos científicos probados que en Costa Rica habían 11.000 búfalos
11.000 búfalos, ¿verdad? Entre todas sus categorías, ¿verdad? Donde la mayor parte eran hembras, cerca del 48% eran búfalas, ¿verdad? El 11% bubillas y el 12% bucerras. Hay un gran desarrollo en animales de tiro, las fincas de palma, principalmente de coquito, para hacer aceite, sustituyeron por búfalos, los bueyes y las mulas. Y el búfalo es lo que impera ahora en estas fincas. Bueno, bucerros un 10%, bubillos un 13% y butoros un 2%. De esto también entendimos que hay una gran retención de hembras. En Costa Rica no es fácil comprar hembras, las fincas se las están dejando, ¿verdad? Entonces, si vemos acá que una gran cantidad, ¿verdad?, cerca casi del 75% son de los atos corresponden a hembras. Esto nos llevó también a notar que desde la última publicación que se contaba información del 2014 hasta el 2021, realizada por el doctor Rodrigo Rosales, un gran científico y conocedor y que impulsó el búfalo desde la academia también, el hato se aumentó en un 300%. Entonces, es muy evidente el crecimiento de los hatos bufalinos en Costa Rica. De la distribución de los sistemas de producción, pues ahí encontramos que en cría es un 51%, hatos de carne, que llamábamos acá, o sea, los que desarrollan y engordan un 28%, doble propósito, un 7%, en Costa Rica todavía es creciente los animales que se utilizan para ordeña, principalmente en doble propósito, ¿verdad? Son escasas dos fincas que tienen lechería ya más especializada, en que inclusive ordeñan mañana y tarde. Las otras son doble propósito y creciente. Y otros 14% que son prácticamente pues, animales, fincas que se dedican a animales de tiro y algunas combinaciones. ¿Para qué lo usamos el búfalo en Costa Rica? Principalmente para tiro. Esto es una foto común en las zonas de palma africana. Noten que el trabajo de una yunta de bueyes lo hace un búfalo como tal. Y esto ha sido pues un gran aporte a estas unidades productivas, además de que tiene una gran fortaleza en los cascos, ¿verdad?, entre otras cosas. Para carne, ¿verdad?, son animales que también ya se destinan a los procesos de faena y, por supuesto, el ordeño, que existen igual ordeño manual y ordeño mecánico, ¿verdad? Esto es una foto de la finca del Mónico en Upala. ¿Cuáles productos se están ya en los mercados dispuestos para los consumidores? Bueno, prácticamente de todos los tipos de queso. En Costa Rica, el queso fresco es uno de los quesos más consumidos, ¿verdad? Y actualmente se hace tanto como leche de búfala pura como mezclado con leche de vaca, ¿verdad? Y pues aquí los productores están muy contentos porque el rendimiento es otro, ¿verdad? Mejora muchísimo. Y la leche búfala no les aporta un sabor extraordinario, sino que pasa inclusive como leche de vaca, ¿verdad? Es una lástima, ¿verdad? Pero eso es parte de la dinámica que se está haciendo ahorita. Igual se hace también mozzarella fresca. Hay empresas que ya desarrollan esta tecnología con maquinaria italiana y lo ofrecen a los supermercados de una calidad comparable 100% con la mozzarella que consumimos que podríamos consumir en Italia, ¿verdad? Otros como la burrata, ¿verdad? Y también hay desarrollo de dulce de leche, no muy, muy grande, pero sí ya se está desarrollando. Y también en carnes, ¿verdad? Tanto carnes empacadas, ¿verdad?, con cierto grado de maduración, como también las ya con algún proceso, ¿verdad?, desde tortas de carne como también ya embutidos, ¿verdad?,
curados y cocidos. Es muy importante también el tema de los gremios, ¿verdad? Voy a hacer un poco más pequeño. Hay varias empresas ya comerciales que tienen su ícono, que tienen su marca, y esto ya lo usan como marca comercial creciente, ¿verdad? Y eso, pues, son esfuerzos a aplaudir, porque son productores emprendedores, ¿verdad?, que van abriendo brecha. También existen gremios, ya existen una Cámara Nacional de Bufaleros, existe una asociación de criadores y una fundación también que apoya el tema del búfalo. Ya gremios consolidados, ¿verdad?, debidamente inscritos, que están apoyando al sector. Pero también es sumamente importante el trabajo que ha tenido el sector público, ¿verdad? Tanto las universidades como entes de gobierno como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural, el Sistema Nacional de Salud Animal, el Consejo Nacional de Producción apoyando en la distribución de productos, ¿verdad?, y universidades, incluyendo por supuesto a la UTN, que desde el 2008 iniciamos con proyectos encaminados a nosotros nos enfocamos mucho al desarrollo de productos consumibles, de poner el producto a disposición del consumidor y hacer ese tipo de divulgación, porque pues si el sector primario crece, tiene que crecer también toda la parte agroindustrial, ¿verdad? Y por supuesto que los consumidores adquieran estos productos. Así es que en esto hemos tenido un gran apoyo para las labores de investigación, capacitación, desarrollo de productos, extensión y formación, ¿verdad? Y por último, pues también quisiera aquí recalcar la importancia de Venezuela en el desarrollo del búfalo en Costa Rica. Hay familias de origen venezolano que vinieron a marcar y a impulsar el desarrollo del búfalo, tanto como con la importación de animales y mejora de la genética, como también la aplicación de tecnologías en el manejo, en la infraestructura, en la aplicación de pastoreo rotacional, en la aplicación de enseñarnos cómo manejar los búfalos, ¿verdad? Hay varios productores, incluyendo a Luis Clachar, que trajo personal ya capacitado de fincas del señor Molina, por ejemplo, de Guatemala, a enseñar a los colaboradores de Costa Rica cómo manejar el búfalo. Y eso fue fundamental, porque las costumbres de manejo del ganado vacuno son diferentes al búfalo, ¿no? Entonces, los primeros que importaron fueron la familia Smith-Moser, don Ángelo Pluchino, doña Victoria Arias, tienen uno de los hatos más grandes en Costa Rica. Don Alexis Socorro también tiene actualmente desarrollando una agroindustria ejemplar, ¿verdad? Él produce, tiene su leche y también está procesando, ¿verdad? Don Golfredo Mendoza, que fue uno de los también que instaló una de las primeras plantas de proceso para dulce de leche y quesos, ¿verdad? Y Carlos Javier Rincón, que es también uno de los productores más grandes actualmente de Costa Rica y que está elaborando unos productos de altísima calidad que tiene también en los diferentes supermercados y con miras inclusive a exportación. Pero los costarricenses también visionarios, que tal vez aquí espero no mencionar algunos, los que iniciaron realmente, y me disculpo si no estoy mencionando a alguien que también se merece esta ilustración acá. Don Luis Clachar inició con búfalos casualmente por un consejo de don Gerardo Barbosa, ¿verdad? Porque tenía unas zonas húmedas y solo las podía usar en tiempo de verano, porque en invierno, en la época lluviosa, eran zonas inundadas completamente.
Y ahí comenzaron a comentar y a hablar del búfalo. Ya don Gerardo les ampliará ahora esa. Pero entonces don Gerardo aquí también se gana ese, y es merecido también, ese gran trabajo que ha venido haciendo, primero desde la finca de Luis Clachar y él, y también después cuando se unió al equipo de investigadores de la UTN, y ya hemos realizado diferentes trabajos en los cuales mi persona también ha estado involucrado en el desarrollo de estos búfalos, del búfalo en Costa Rica, pero nos propusimos que sea, que aplicar las tecnologías, ¿verdad? Y que sea de una forma que el desarrollo de estos animales vaya también en conjunto con la agrocadena, con la transformación, ¿verdad? Con la elaboración de productos. También don Álvaro Salas, uno de los pioneros de búfalos en Costa Rica, también importador de animales de Guatemala y otros países. Don Alberto Mesén, ¿verdad? De hecho, don Alberto Mesén y don Luis Clachar fueron los primeros que donaron un hato de búfalos a la Universidad Técnica Nacional y de ahí nosotros iniciamos con un hato que a la fecha todavía lo mantenemos y es lo que estamos mejorando. La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad ERST y por supuesto la Universidad Nacional. Dentro de la universidad, tengo que mencionar también al doctor Francisco Romero, que en 2008 era el director general de la que es ahora la sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional y permitió que iniciáramos en esta nueva forma de producir y creyó en las propuestas que hicimos y es lo que ahora en el país es una alternativa ya imparable, ¿verdad? Sobre el desarrollo del búfalo. Y eso, pues, él es agradeciendo la visión de él como director que permitió que esto también lo lleváramos a cabo. Finalmente, ¿qué está pasando con el búfalo en Costa Rica? La tendencia de la agrocadena. Bueno, voy a resumirlo. Son varias cosas, pero lo voy a resumir. Definitivamente hay un incremento en los hatos nacionales. Cada vez hay más hatos y cada vez más grandes los hatos. Hay constancia de muchos productores que los búfalos han ido sustituyendo al vacuno. Algunos mantienen las dos líneas, pero han encontrado en el búfalo una alternativa de producción con mucha, muy alta rentabilidad. Por supuesto que entonces el reconocimiento del búfalo como alternativa ganadera en las fincas de Costa Rica y por supuesto también la creciente demanda de sus productos a nivel nacional. El otro gran área, digamos, de tendencia es el incremento de proyectos de investigación y extensión. Y esto no solo lo digo porque pertenezco a una universidad, sino porque se está dando, ¿verdad? Nosotros impartimos la carrera de medicina veterinaria y ahora existen varios proyectos entre los estudiantes y los académicos relacionados con el tema del búfalo. Se está implementando un programa a nivel nacional sobre aplicación de tecnologías reproductivas, por ahora inseminación artificial, posiblemente es a tiempo fijo, y esto va a mejorar aún más los esfuerzos que han hecho los productores para el tema de mejora genética. También diagnósticos de enfermedades y toda la parte coprológica en el tema de los búfalos, que son investigaciones que también se están llevando a cabo con estos muchachos de la carrera de medicina veterinaria. Hay un gran también interés en manejar el tema bienestar animal. Se está ya aconsejando que los corrales, las áreas de manejo sean ya considerados dentro de los parámetros de bienestar animal, ¿verdad? Lo básico, corrales redondos, curveados, todo este tema para que tanto ahí como en la finca los animales sean manejados como tal. Hay una gran también capacitación a ganaderos. Cuando un ganadero nos dice que quiere convertirse en búfalo, lo primero que decimos es, tiene que llevar el curso básico. Tiene que entender la dinámica del búfalo y tiene que hacer que sus colaboradores en la finca lo aprecien, lo quieran, porque el dueño o el líder puede querer, pero si los colaboradores no se lo aceptan, no funciona, ¿verdad?
Y eso es aprender sobre el manejo, sobre la dinámica del arreo, el manejo de las crías, ¿verdad? Y quitar esos mitos de que el búfalo es bravo y que el búfalo no hace caso. Al contrario, ya hemos demostrado que el búfalo, aún con alambre, pero con cercos eléctricos, es una maravilla manejarlo, ¿no? Y por supuesto, el desarrollo de productos de la carne y de la leche, que eso también lo hacemos desde nuestra carrera de tecnología de alimentos que tenemos aquí en nuestra sede. Entonces, ahí vamos, ¿no? Uniendo todo, y los sistemas sostenibles de producción en humedales, que es de lo que Gerardo va a hablar ahora, pero también nosotros lo enfocamos en nuestra carrera de ingeniería en sistemas de producción animal. O sea, en nuestra sede tenemos todas esas áreas y dentro de eso estamos involucrando al búfalo. Así es que, sin más preámbulo, le dejamos el espacio para que el ingeniero Gerardo pues vaya ya a exponer sobre los sistemas sostenibles de producción en humedales. Muchísimas gracias. Le invito, don Eduardo, a abrir su cámara para que, bueno, de verdad su presentación pues es de lujo. Me encantó la última foto. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pedirle al señor Gerardo que abra su cámara y que cuando esté listo nos dé el play. Adelante, señor Gerardo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ok. ¿Estamos? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Gerardo? Saludos. Gracias, Nicola. Bienvenido. Muy bien. ¿Estamos listos? Listo, adelante. Bueno, pues gracias a Criabúfalos Venezuela y también a toda la audiencia que nos mira hoy, particularmente por la facilidad que ustedes nos dan de compartir estos conocimientos, esta experiencia con el pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas tropicales. Es una experiencia que al inicio pareció una locura, tanto a Clachar como a muchas otras personas en Costa Rica, pero conforme fue pasando el tiempo, se le encontró una lógica, se empezaron a ver resultados de interés. Realmente, gracias a Nicola y a María Angélica, también gracias al profesor Osorio, las presentaciones anteriores que han inducido una extraordinaria motivación hacia el pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas tropicales. Y también gracias a los colegas y productores de América que están conectados o que eventualmente podrán escuchar la grabación de este programa. Voy a tratar de ir un poquito rápido en esta primera parte para concentrarnos luego en resultados de campo del pastoreo en el proyecto Bolsón, que es donde vamos a tener más fuerza de presentación. Decir primero que Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeñito, goza de gran diversidad de regiones, climas y relieves. Y gracias a eso tenemos zonas desde bastante secas hasta zonas muy lluviosas por arriba de los 5.000, 6.000 milímetros. Entonces eso nos hace explorar y conocer, nos permite acerca de la variedad de ecosistemas húmedos y, por supuesto, cómo ir ensayando esta, si se quiere, representatividad ecosistémica que tendríamos en el mundo tropical, en las zonas tropicales húmedas, en la banda hemisférica. Costa Rica es un país pequeño, podríamos decir que se aproxima a 500.000 de hectáreas de zonas húmedas tropicales. Una gran parte de esas áreas son humedales protegidos, tipificados como humedales palustres, con estatus de protección, bien sea bajo la modalidad pública o privada, declarados como tal. Pero hay muchos de ellos que son simplemente fincas, fondos de fincas o fincas completas donde hay mucha humedad y la ganadería vacuna no puede desarrollarse. Entonces, yo quisiera enfatizar el concepto de zona húmeda tropical. A menudo entendemos ese concepto como un sinónimo de humedad. Pero en realidad, muchos de estos sitios no alcanzan el estatus con la normativa legal y ambiental para ser tipificados como humedales. Entonces, estamos hablando de zonas húmedas tropicales como a veces equivalente a humedales, pero también a menudo no alcanzan ese estatus y son
unas grandes extensiones en América, ni se diga Sudamérica, con miles y miles y miles de hectáreas. Venezuela, extraordinario en humedales. Colombia, Brasil y, bueno, también para el norte de Centroamérica. Entonces, este es un tema muy relevante porque estamos hablando de un terreno que representa una oportunidad extraordinaria para alimentar búfalos. Los vacunos solamente a ratos, solamente a temporadas y el resto del tiempo fuera, mientras que los búfalos están felices ahí, podríamos decir no solo felices, productivos en las 5 estrellas completas. Algunos de estos ecosistemas, por sus características, se les considera como complicados para trabajar, complicados para producir, como inhóspitos, como rudos, como adversos a la ganadería. Sin embargo, aparece el búfalo con la bandera en alto diciendo: aquí estoy yo, llévenme para allá, listo para producir allá. Entonces, importante recordar, y sobre todo quiero hacer mucho énfasis en esto, que muchos de estos ecosistemas húmedos están sujetos a normas de protección en nuestros países. Hay regulaciones que, digámoslo así, nos retan, nos invitan a hacer las cosas bien hechas. Y yo me siento muy complacido de poder mostrarles hoy cómo a través del pastoreo racional en estas zonas hemos logrado excelentes resultados productivos y de conservación. Y siguiendo con el tema conceptual, ya el profesor Osorio nos ilustró ampliamente acerca del pastoreo racional, el concepto. Yo quisiera enfatizar con esta foto cómo esta búfala está comiendo, en este caso una mata de platanilla. Esta se llama Thalia geniculata, para cualquiera que quiera identificarla. Entonces, podríamos decir que el pastoreo racional en zonas húmedas es planificar ese encuentro del búfalo que va buscando su comida con la biomasa forrajera, bajo regulaciones que implican lotificación, es decir, áreas delimitadas donde el animal está bajo control y está en alguna medida inducido a consumir eso. Él cosecha, él descansa en ese lugar bajo estas normas de la legislación, las leyes del pastoreo racional. Ya la teoría la vimos mucho con el doctor Osorio, entonces estoy haciendo como una aplicación muy práctica del concepto. Y quisiera hablar un poquito también acerca de los búfalos. No quiero entrar mucho porque hay muchos especialistas que ya conocen de esto, muchos productores que conocen, pero yo quiero enfatizar un poco la rusticidad, la precocidad, la gran fertilidad, se habla de un 92%, la longevidad, una buena conversión, rendimientos extraordinarios, estamos hablando de entre 18, 20 y 22 meses alcanzar 450 kilos a pastura y leche, productos ecológicos. Vean ustedes la maravilla en esas fotos, animales lechones, vean esa ubre de esa búfala, estas son ganado de Don Luis Clachar, simplemente nada que pedir. Y con respecto al humedal, después de estar siguiendo, caminando detrás de los humedales, perdón, de los búfalos en los humedales, va uno descubriendo qué animales más maravillosos. Esa búfala en la foto de arriba, yo la estuve siguiendo desde un lugar donde ella estaba, pasó por un lugar muy complicado, donde solo en panga podría pasar el hombre y ningún otro animal, ni caballo, ni vaca, pasaría por ahí. Ella se deslizó con toda facilidad y subió a donde está ahí. Yo hice esa foto. Esas garzas son Garceta nivosa, son efectivamente aves acuáticas. Esa adaptación que tiene el búfalo al humedal simplemente es extraordinario. Y quiero aclarar que él no depende de humedad para desarrollarse y producir, pero si lo tiene, es una estrella más. Y el otro detalle con la foto de abajo, esa búfala no está triste, está muy complacida porque pasó por un baño de agua con barro y eso le permite autocontrol de parásitos externos. El humedal le da esa gran bendición al búfalo. Y otro detalle importante es cómo ellos nadan y caminan en áreas húmedas adversas. Tiene una articulación de 180 grados en sus patas, de tal manera que si al final se complica la cosa para atravesar un tramo determinado en el humedal, entonces ellos se hincan y con sus rodillas y con sus patas atrás empujan y siguen pasando, 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 hasta que van al otro lado y salen. Y si necesitan descansar, reposan un rato ahí y siguen trabajando hasta pasar. Igualmente el nado.
Y un detalle muy importante a nivel técnico es ese casco que está ahí, es un casco de un vacuno con problema podal, no es de los búfalos. Lo que quiero enfatizar aquí es que la pezuña fuerte y la pata fuerte de un búfalo, hasta ahora no tengo un reporte de problema podal en un búfalo. Y eso es parte importante de la economía en zonas húmedas, particularmente lecherías. No tengo el dato de cuánto gasto hay que meter en veterinaria, en medicinas, para curar problemas podales. Y en los búfalos no tenemos eso en estas zonas tan húmedas. De hecho, yo empecé con pastoreo, con ganado blanco, ganado vacuno, en humedales, y pude ver muchos problemas de esa naturaleza. Con búfalos, no. Y otro detalle muy importante es el tema de la infraestructura. Ellos son gregarios, eso es una cierta ventaja, y con infraestructura sencilla, con ese gran respeto que ellos le tienen, casi que un temor al cerco eléctrico, esas fotos ilustran infraestructura sencilla en el humedal Bolsón. En la foto a la derecha pueden ver ustedes la altura de ese alambre sobre esa llanta es de 75-80 centímetros, un solo hilo, y las búfalas pastan con toda tranquilidad y no intentan pasar. Eso se llama cerco ecológico, eso se llama amigabilidad de producción con el ambiente. Menos inversión y más producción. Quisiera hacer un recorrido muy breve por tres sitios de Costa Rica donde estamos haciendo seguimiento a fincas en zonas húmedas. Y quiero decirles que la primera, el centro izquierda, es en el Pacífico Norte de Costa Rica. Esa se llama Bolsón Eco Tours. Luego, ligeramente hacia el norte, en esta primera es una zona seca. Luego, ligeramente hacia el norte, casi en la frontera con Nicaragua, Hacienda Foncitos, de un venezolano, por cierto, un extraordinario emprendedor. Y luego, a la derecha, pegando con el Mar Caribe, está la finca El Guapote. Ahora voy a brindar unas características breves de esas tres regiones. En Bolsón, ahí están las coordenadas, tenemos alrededor de 1.600 milímetros al año, bastante luz, 7 a 8 horas luz, tenemos temperaturas entre los 25 y 32 grados y a veces 37 y 38 grados, y tenemos una estacionalidad muy marcada, muy, pero muy marcada. Prácticamente no hay lluvias de mayo a noviembre, y hay, además del periodo lluvioso normal, en octubre es frecuente que ocurran llenas en ese sitio. Y por cierto que la energía solar es la que nos acompaña en esta finca porque no tenemos servicios básicos. Que es una constante, es una común en las zonas húmedas tropicales donde se quiere hacer este tipo de producción. Con frecuencia no hay servicios básicos. Entonces el productor tiene que ingeniárselas para ver cómo lo resuelve. El otro caso es Aponcito, estoy en la columna izquierda, la zona, la finca. Aponcito, ahí está, donde se ubica por las coordenadas, y luego ahí tenemos una precipitación de 3.500 milímetros anuales. Tenemos 5 a 6 horas luz diarias, tenemos una temperatura normal de 25 a 30 grados y a veces se incrementa. Tenemos ahí un periodo de seco, de marzo a abril, un periodo, digamos, poquito estacional ahí de mayo a febrero, con lluvias, y luego tenemos excesos de agua en agosto y en octubre. Y es bien interesante porque son zonas húmedas tropicales. En el caso de Bolsón, tenemos, además del exceso de lluvia ocasional, tenemos también cierta influencia de mareas, encuentro de las aguas e inundación del llano. Mientras que en Aponcito es básicamente el entorno de la cuenca la que le hace comportamientos de avenidas de agua. Y ahí sí tenemos servicios básicos. Y luego la finca El Guapote, ahí están las coordenadas en el Caribe, ahí llueven más de 5.000 milímetros al año. Y hay menos horas luz, la temperatura en el rango de los 25 a 30 grados, y ahí estamos dando los datos de estacionalidad. Aquí yo quisiera que veamos la columna 3, vean ustedes el gran contraste, 1.600 milímetros en el Pacífico Norte, 3.500 en el norte-norte de Costa Rica y más de 5.000 milímetros en la finca El Guapote en el Caribe. Es un gran contraste de zonas húmedas tropicales que nos va enseñando cómo ir enrumbando esos sistemas de producción en tales condiciones. Aquí para ilustrar, esta es una foto de la finca Bolsón, esta es una foto tomada
La mayor central es una foto de dron, una imagen de dron que hicimos con apoyo de TV Agro, un video que ya se conoce mucho en YouTube. A la izquierda es una foto tomada de avioneta en un momento de llena, y a la derecha un detalle de la convivencia del pastoreo de los búfalos con las aves también buscando su comida. Aquí tenemos una imagen de dron también en la finca Aponcito, en la hacienda Aponcito del venezolano Alexis Socorro, y en insertadas hay una foto del ganado reposando y pastando, y luego a la derecha, abajo, la línea productiva de don Alexis en esa finca, se llama Upalácteos, está haciendo un trabajo muy interesante en esa finca que permite marcar pautas para el sistema de explotación bufalina costarricense y por supuesto americano. Y esta imagen es de Hacienda El Guapote, finca El Guapote, igual el ganado como está, una zona de 5.000 milímetros de lluvia y más, y ahí están felices los búfalos. En esta imagen damos un detalle del sistema de producción. Quiero concentrarme un poco en dos columnas, en la tercera que dice lotes y en la octava que dice la línea de producción. Lotes. En el caso de la finca Bolsón, estamos hablando de 220 hectáreas divididas en dos fincas relativamente cercanas entre sí, y ahí tenemos 146 lotes, el más pequeño es de media hectárea y los más grandes de 5 hectáreas. Predominan lotes de una hectárea. Ahí tenemos una abundancia de biomasa forrajera, más de 25 especies forrajeras, pero hemos estudiado unas 7 y nos concentramos posiblemente en unas 4 que son las dominantes. Y luego en la columna de línea, donde dice línea, estamos refiriéndonos a qué es lo que se produce para el mercado. Estamos hablando de bubillos o machos cebados para la carne, y luego bubillas para pie de cría. Don Luis Clachar tiene como esos sus dos ejes de producción: bubillas para pie de cría y bucerritos para engorde, o los engorda y los manda al mercado. Esa es como la línea que él tiene. Sin embargo, tiene genética para línea lechera, principalmente mixta, predominio mediterráneo. Él está 100% satisfecho con su proyecto, y podemos decir con humildad que esta finca se ha convertido en la escuela del pastoreo regional con búfalos. Ahí está, para seguir investigando y para seguir aprendiendo y para seguir enseñando. Y luego nos pasamos a la hacienda Aponcito. Esta finca es de 290 hectáreas, tiene 95 lotes, sus lotes van entre 2 a 4 hectáreas, y voy a concentrarme otra vez en la línea de producción. Don Alexis Socorro está vendiendo bubillos para engorde, está desarrollando pues esa línea para carne, y a la vez está haciendo derivados lácteos. Él ordeña y a la vez procesa, tiene su propia planta y está llevando su producto directamente al mercado. Él está haciendo un esfuerzo extraordinario en lo que yo consideraría la mejor posible línea de la producción bufalina: derivados lácteos y carne, por supuesto. Y ahí también tiene él una línea de dejar su pie de cría, reforzarlo, pero también vende bubillas para cría. Ese, creo yo, se aproxima bastante al modelo de lo que debería ser un sistema de producción. Posiblemente revisando un poco si se sacrifica un poquito el volumen lácteo para favorecer al becerro, o si se fortalece un poquito el cuidado del becerro de tal manera que a sus 7 meses, 8 meses, no salga tan menudito y pueda rápidamente levantar. Sin embargo, él tiene una técnica en la que mejora rápidamente el estado corporal de ese animalito para venderlo rápidamente por ahí los 9, 10 meses con buen precio en el mercado. Igual está 100% satisfecho con su proyecto. Y en el caso de la finca El Guapote, estamos hablando de 20 lotes de 3 a 6 hectáreas. El propietario de esa finca, que se llama, cariñosamente le decimos Chiricuto, se llama Roger Jiménez, y tiene una línea de producción para carne, y su bubilla las deja para pie de cría. Está tan entusiasmado este señor que él dice: no quiero vender ni una bubalita, y quiero seguir creciendo. Ya compró otra porción de tierra, ya está incrementando su finca, y él dice: voy para adelante hasta convertirme con el pecho levantado en un gran bufalero. Ese es el sueño,
y él está muy satisfecho con su proyecto. Quisiera mencionar que el común de estas fincas es instalaciones sencillas y buen manejo. También enfatizar que aquí no estamos hablando de pastos mejorados. Eso es solamente una foto ilustrativa tomada recientemente de los pastos que encontramos ahí, pero hay mucha biomasa forrajera de herbáceas, de plantas nativas, naturales, que están proveyendo una muy buena nutrición a estos búfalos y que esa diversidad y la calidad de estos pastos les hacen altamente productivos y por lo tanto eso se refleja en cosechas de carne, en cosecha de leche, por cierto que muy ecológica para un mercado creciente. Lógicamente esto no excluye alguna suplementación, tal vez la palabra suplementación no es la adecuada, pero sí suministro de sales minerales que ayudan a la fisiología animal, eso es básico, muy conocido por el mundo veterinario y por los productores. Y lo otro es un plan sanitario básico para cuando es necesario. No todos los bufaleros estarían exentos de tener que profundizar en su plan sanitario, otros no, pero en general es bueno partir de la premisa de que es requisito importante tener un plan sanitario. Y enfatizar que en estos tres sistemas productivos, la mayoría de animales llegan a matadero o se reproducen sin requerir tratamientos. En palabras de don Alexis Socorro, las condiciones de mis búfalas siempre son excepcionales, dado que el humedal les da la comida que necesitan para reproducirse y producir leche y carne al natural. Y las palabras de don Luis Clachar son: estoy satisfecho con el pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas, pero ellos son tan rústicos que se la juegan casi en cualquier territorio, hasta en el semiárido. Y de hecho, hemos visto las experiencias del nordeste de Brasil, en el que uno de los componentes principales de la comida es cactus. Y don Roger Jiménez dice: yo estoy 100% satisfecho y prefiero las zonas húmedas por la riqueza nutricional de los pastos y hierbas, las cuales son abundantes y se recuperan rápido después del pastoreo. Las búfalas reposan felices en esos ambientes húmedos. Eso es palabras textuales de cada uno de estos productores de estos tres sitios. Ahí seguimos investigando, estamos estudiando fijación de carbono y caracterizando la masa forrajera productiva de estos tres diferentes sitios. Y aquí vamos a entrar a caracterizar un poco más la unidad productiva de Bolsón. Como ya don Luis Clachar lo mencionó, empezamos hace algunos años, por ahí el 2006, 2007, hasta el 2008, ya que arrancamos en forma, 2007 por ahí. Esta es una muestra de una parte de la finca. No tenemos la lotificación completa acá, pero ahí les muestro un poco lotes de una hectárea y media hectárea. Y quisiera enfatizar lo siguiente. Esta foto de la izquierda ilustra la famosa dormilona, Mimosa pigra. Es una planta bastante impenetrable cuando se cierra. Esa es una parcela testigo que tenemos en la finca don Luis. La foto de la derecha abajo ilustra muy bien el contraste entre lo pastoreado, entre lo diseñado para rustificación y pastoreo versus la parte izquierda de esa fotografía, es lo que persiste todavía después de los años. Es decir, sin pastoreo en ese sitio tendríamos yerbasal casi impenetrable para sistemas de producción y también desventajoso para conservación. Y a la derecha arriba, don Carlos Reyes, el vaquero, está repartiendo llantas para hacer cercos ecológicos dentro de la lotificación de esta finca. Como ven ustedes acá, esto podríamos decir humildemente, una novedad, resultado de la experiencia en Bolsón. Ese es un cerco eléctrico solar, con los postes, no son postes, son llantas de desecho, estamos hablando de reciclaje, y vean ustedes la eficiencia de cómo el ganado come un lado y no pasa para el otro, y una llanta con un alambrito bien colocado, constituye la barrera límite donde ellos ya no se mueven. 75-80 centímetros de altura, esa llanta mide 1.05 de altitud total, la enterramos 25-30 centímetros, queda bien colocada y además se convierte en refugio de insectos y por lo tanto, viva la ecología. Esta finca de don Luis tiene una precipitación aproximada de 1.600 milímetros, 6 meses sin lluvia,
rangos de temperatura que ya había mencionado, reitero, 25 a 32 grados, máxima 37, 120 áreas de pastoreo y aquí tres pilas comunes de áreas sociales. Pie de cría, 120 búfalos y el acto puede superar los 250 cabezas, depende del flujo que ha tenido el producto para el mercado. A veces llegamos hasta 300. Y aquí lo que hicimos fue caracterizar la finca en su estado inicial, que era una finca de uso de época seca para ganado vacuno. La convertimos en un área de pastoreo continuo con búfalos, exceptuando cuando es muy escaso el pasto en la época de marzo, abril. Pero hicimos ese diagnóstico de sitio, hicimos lotificación, hicimos una parcela de exclusión y empezamos a tomar mediciones de indicadores entendidos como los medios por medio de los cuales fuimos valorando qué iba sucediendo a nivel ecológico, a nivel social y a nivel económico. Fuimos aplicando, por supuesto, las leyes del pastoreo racional. En este caso, la ley del descanso, encontramos rangos entre los 18, 22, a veces 25 días de intervalo entre pastoreo o reposo. La observación aquí es que hay una alta productividad natural del humedal. Eso no es un secreto, los humedales son altamente productivos y con tiempos de reposo rápidamente se recuperan los pastos y por supuesto eso es una muy buena herramienta de fijación de carbono. Con respecto a la ley de ocupación, hacemos una cosecha rápida de biomasa forrajera, 1, 2, a veces 3 días por área de pastoreo racional según la unidad de carga animal del momento. A veces tenemos 120, 180, a veces menos de 100 en un lote. Y entonces estamos monitoreando para que haya una buena remoción de la biomasa, una buena cosecha de esa pastura, de esa biomasa forrajera, y los animales prosiguen en cada uno de los lotes correspondientes. Ahí tenemos una ventaja ecológica, que es que se exponen los espejos de agua, se mejoran las funciones ecológicas del humedal, la biodiversidad se expresa mucho más, y eso tiene que ver con toda la convivencia de producción-conservación. Y muy importante, que con ese proceso de cosecha se favorece más biomasa por fotosíntesis. No estamos hablando de aplicar cero elementos externos, cero fertilizantes, simplemente ese proceso de cosecha y reposo, cosecha y reposo, nos da una alta productividad, pienso que mayor que en los sitios que no son humedales. El tema de la ley de rendimientos máximos, estamos hablando de que los búfalos cosechan pastos y plantas forrajeras, llamo yo, en cantidad y calidad, pasturas frescas, abundantes, en un entorno de confort. Podríamos decir que eso es una especie de oasis para búfalos y para la biodiversidad. Finalmente, la ley de rendimiento regular, los búfalos consumen, producen y se reproducen muy bien. La observación ahí es que buenos rendimientos en productos, carne y leche ecológicos, incremento también del potencial para el turismo en ese tipo de ecosistema. Tengo que ir un poco rápido por razones del tiempo. Aquí nada más ilustro algunas de las plantas forrajeras predominantes en este ecosistema. No hay ninguna especie mejorada, esto es nativo ahí en el sitio. Y aquí les muestro evaluación bromatológica de algunas de las especies. Aquí estamos hablando de 7 especies evaluadas, ahí están los nombres científicos para aquello de la referencia técnica para quien quiera verificar. Ahí tenemos otros datos, pero hice la columna de materia seca y de porcentaje de proteína cruda. Voy a hablarles del promedio, aunque vean que interesantes los rangos en que se mueven. Estamos hablando de casi 17% de materia seca y un 11.5% de proteína cruda. En otras palabras, ese es un buen restaurante para búfalos. Es una extraordinaria biomasa forrajera, lo cual se refleja en buena producción de carne y de leche. Ahora algunos indicadores. Vean ustedes, peso de nacimiento promedio de varias camadas. Aquí lo que hicimos fue tomar 40 búfalas preñadas y irle midiendo el peso de nacimiento conforme fueron pariendo. 42.6 kilogramos de peso de nacimiento. Ganancia de peso en lactancia, 980 gramos. Mortalidad predestete, 0. Y aquí enfatizo, no dejen sus búfalas parir en el humedal. Para eso están las maternidades. El buen manejo es clave en esto. Y de hecho, eso nos ha llevado a una mortalidad predestete 0. Aunque el rango habla de 0 a 2,5%.
El peso al destete, 254 kilos a los 210 días, con casos de 280 más altos y un poquito más bajos. Y finalmente, la ganancia del peso por destete, 850 gramos. Todo esto es a pastura y un poquito de minerales. Y aquí, pues, no puedo, por razones de tiempo, mostrar cada panel o cada grupo de indicadores. Mostré los indicadores económicos que son bien claves. Sin embargo, este instrumento que se llama Biograma de Sostenibilidad, aplicado en esta finca, con 12 indicadores, 4 económicos, 4 sociales y 4 ecológicos. Vean ustedes el peso de nacimiento, la ganancia de peso de becerros, el peso de destete y la mortalidad predestete. Luego, del 5 al 8, aceptabilidad por parte de los bufaleros, satisfacción, actitud hacia los humedales, aprendizaje de los humedales. Estos son instrumentos de las ciencias sociales que aplicamos para medir estos indicadores. Y luego, la parte ecológica, porcentaje de espejo de agua recuperado, efectos del pastoreo sobre la diversidad vegetal, respuesta de aves a ese tipo de manejo y finalmente compactación de suelo. Eso se refleja en los indicadores de ese biograma del 9 al 12. Conclusión de esta gráfica. Un 94% de sostenibilidad. Eso significa un buen balance entre los indicadores ecológicos, económicos y sociales. Un detalle muy importante que quisiera entrar en análisis aquí, y lo hago porque esta es una preocupación expresada por algunas personas que me han preguntado en conferencias o sobre todo algunas personas que preocupadas por el tema de los humedales y su conservación, entonces hacen preguntas relativas a todo lo que es la parte más, llamémosle fisiología, o todo lo que es el aporte potencial de esto como potencial contaminador. Esta figura ilustra muy bien cómo a través del proceso de la fotosíntesis que ya mencioné, se genera un hiperávit de carbono por más fijación de carbono debido a los tiempos cortos de cosecha y los tiempos razonables de reposo. Eso nos lleva al punto azul de pastoreo con los búfalos ahí. Sin embargo, poniéndole atención a este tema de las excretas y la biocenosis, ¿qué está pasando con eso cuando el búfalo defeca? Recuerde que no siempre están en la pura agua. Hay zonas húmedas que tienen partes menos húmedas o un poquito secas. En el lenguaje popular del productor se habla de tiesos, o sea, terrenos levemente más altitos donde el animal sale a veces, donde también defeca. Entonces, esa relación excreta a través de la biocenosis, que es todo el proceso de actuación de microorganismos y de producción, productores y transformadores, entonces yo quisiera explicarla muy rápidamente enseguida. ¿Cuánto excreta un búfalo? Se habla de un rango variable. Una búfala muy grande puede producir hasta 25 o 30 kilogramos. Usamos un dato ahí aproximado, promedio de 18 kilogramos por día. Recuerde que el búfalo no está todo el tiempo ahí. Estamos hablando de pastoreo racional, tiempos cortos de permanencia y luego movido a otro sitio. Entonces se dice que el 20% de esa boñiga, está hablando de la boñiga, no del orín, 20% materia seca, 80% es agua. Químicamente contiene 1.23 de nitrógeno, 0.75 de fósforo, que se transforma en óxido de fósforo, y 1.70 de potasio. Y hay una parte componente de esa excreta, de esa boñiga, o esa bosta, como dice el profesor Sorio, que se convierte en de fibra de carbono, que se queda fijada ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas excretas en cada lote cada vez que hay pastoreo? Eso se puede hacer fácilmente por las horas de permanencia. Y también quisiera mencionar el uso potencial de la bosta como abono. Aquí quiero ilustrarles gráficamente con fotos recientes. Esta primera foto es excretas al día 1. Es decir, ayer salieron las búfalas de ese sitio y se fueron al otro lote. Eso es lo que queda en cuanto a bostas. Vean ustedes ahí. Algunas no están en el agua, otras sí. Estas excretas al día 10. Vean qué interesante cómo aparecen las raíces. El mismo zacate está nutriéndose de esas raíces, perdón, de esa excreta. Y aquí estamos al día 15.
Vean ustedes cómo aparecen ahí los macroinvertebrados transformando esa excreta y por supuesto las plantas sacando provecho de esos nutrientes para continuar su proceso de desarrollo. Vean qué linda la foto en el centro, cómo esa pastura, esa biomasa que viene levantándose ahí ya a los 15 días, viene creciendo, y parte de los nutrientes es lo que está naturalmente en el ecosistema y otra parte es lo que aporta la bosta misma. Ahora, quisiera enfatizar que la boñiga constituye material orgánico vegetal particulado fino y grueso, y que eso es materia orgánica en descomposición, detritus, le conoce técnicamente, y constituye alimento para, vean qué interesante, libélulas, camarones, crustáceos, entendidos como camarones, cangrejos y otros, lombrices, insectos acuáticos, escarabajos y gusanos, peces, detritívoros, mosquitos y moscas, bacterias y hongos. Es decir, pasa a ser parte del servicio del restaurante ecosistémico esa bosta en la zona húmeda. Contiene elementos químicos que ya mencioné, que a la vez son nutrientes para diversidad de plantas, pastos, herbáceas, arbustos, otras. Y finalmente, las excretas ayudan a la circulación e incorporación de la materia orgánica y algo de fijación directa de carbono. Por supuesto, este tema estamos analizando cómo investigarlo, pero eso más o menos clarifica un poco el tema de qué pasa con la bosta en la zona húmeda tropical. Bueno, quisiera comentar esta foto siguiente, en que correlacionado en parte con el tema de la bosta en el humedal, la pregunta es, si después de tantos años sigue esa convivencia tan extraordinaria, en el caso de Bolsón, de los búfalos con las aves y con otros componentes del ecosistema, eso ya de por sí pasa a ser un evidente testimonio práctico de que sí hay una buena coexistencia. Y de hecho, aquí podríamos decir, los búfalos están alimentándose bien, están felices, están confortables, están bien tratados, pero a la vez las aves están también felices y curiosamente, después de un día de pastoreo, al día siguiente que mueven al lote siguiente, las aves llegan a ese lote que quedó solo, pero sucesivamente se incorporan y están juntos aves y búfalos en esa convivencia, en un continuum en el tiempo. Vean qué maravilla. Y aquí posiblemente ustedes podrán ver un ave central ahí, centro hacia la derechita. Ese es un ave muy grande, ese se llama el jabirú. Es conocida mundialmente como la cigüeña más linda del mundo. No lo digo yo como por biólogo, sino que lo dicen los expertos. Y ellos, estos jabirú, nos han acompañado desde el año 2, que iniciamos este proceso, hasta la actualidad. Y cada año tiene éxito reproduciéndose. Y muchas de las otras aves ahí no están llegando a saludar a los búfalos. Posiblemente si pudieran hablar les diría muchas gracias, pero están realmente en su posición de forrajeo, de alimentación. Es decir, se alimentan los búfalos, limpian el humedal y vienen las aves que también se alimentan de lo que hay ahí en el humedal. Es una muy linda convivencia. Algunos aspectos de manejo en este proceso de pastoreo regional con búfalos en zonas húmedas. Un buen manejo de cada lote. El énfasis es todo bajo control. El otro aspecto es tener siempre el cuidado del alimento, la sombra, de agua, y los revolcaderos ellos mismos lo construyen. Y si no estuviese en su zona húmeda, trate de propiciar que un espacio de agua revolcadero quede a disposición de varios lotes en el diseño de finca. Y como ven ahí a la derecha, hay siempre agua en el humedal, pero también se le ha provisto en el área social una pileta con agua limpia para que ellos puedan estar ahí, reposar y alimentar, y tomar agua limpia en un área sombreada. Sal y minerales, por supuesto, control sanitario básico y finalmente todo esto nos lleva a productos ecológicos para un mercado creciente. Conclusiones. No cabe duda, las zonas húmedas tropicales son una excelente opción para el pastoreo racional con búfalos. Con buen manejo se puede obtener un excelente nivel de sostenibilidad. Implica que se puede lograr un buen balance entre los ejes económicos, social y ecológico. Nuestra experiencia en Costa Rica, particularmente esta experiencia en Bolsón Ecotours, con la finca de Don Luis Clachar, en la que hemos medido todos esos indicadores,
nos ha llegado a un nivel de excelencia en términos de sostenibilidad. Y también quisiera enfatizar que con el pastoreo racional con búfalos en estas zonas húmedas, se aprovechan los recursos forrajeros de zonas húmedas tropicales y permite una producción ecológica para un mercado creciente. Con las tendencias mundiales en la actualidad, no cabe duda que búfalos ecológicos estarán sucesivamente mejor vistos por los consumidores y máxime si son búfalos felices, como lo son en zonas húmedas, bien manejados. Otra conclusión importante es que hay buena gestión de la vegetación en zonas, en esas zonas con hiperávit de carbono a propósito de gases de efecto invernadero, a propósito de cambio climático. También ayudan en ese. Hay un gran beneficio al ecosistema y, por supuesto, para el sistema de producción. Finalmente, decir que esta forma de manejo y producción mediante el pastoreo racional con búfalos es concordante con políticas mundiales y políticas nacionales de uso racional de recursos de zonas húmedas, entendidos como aquellos que son propiamente humedales o aquellos que no lo son, o que lo son y están en territorios privados. Entonces, aquí estamos hablando de una sana convivencia de sistemas de producción y de conservación. Antes de terminar, quisiera hacerle referencia a esos links. Dice Ganadería Nacional, Búfalo, Rehabilitador de Humedales Tropicales. Es un documental que hicimos con Hacienda TV de Costa Rica en el 2017. Lo pueden encontrar en el canal YouTube. El otro link que queremos referirle se llama Pastoreo Racional con Búfalos de Agua en Costa Rica. Esta experiencia de Bolsón Ecotour, documentada muy profesionalmente por la gente de TV Agro, gracias a Juan Gonzalo Ángel de Estrepo, de Colombia. Es un documental, francamente, muy, muy bien ilustrado acerca de cómo es este asunto en Bolsón. Pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas. Y un tercer elemento del link importante es el búfalo de agua y sus características en Costa Rica. Este también lo hicimos con TV Agro. Y quiero decirles que se van a deleitar viendo los quesos que elabora el profesor Barrantes de búfala, quesos de búfala, lácteos ecológicos. Es un video bien ilustrativo al respecto. Y otro link también importante, perdón, ahí repetí el tercer punto. Vamos al cuarto punto. Ese cuarto punto quiero hacer referencia a un libro que recién se publica en México, gracias al esfuerzo principalmente de Luis Alberto de la Cruz, pero también de Eduardo Maitret y otros, como el profesor Saba, que tuvieron un rol importante para poder capitalizar la reunión de 39 coautores de 13 países para generar dos tomos, tomo 1 y tomo 2, bajo el título El búfalo de agua, generalidades y características productivas. Humildemente aporté el capítulo 7, que se llama Bondades del búfalo de agua para la producción ecológica. Ahí está la referencia del link para hacer el contacto con el doctor Luis Alberto de la Cruz, a través del cual pueden tener la versión digital de ese libro. No quisiera terminar sin decir gracias. Gracias a la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, que nos ha, a través de la cual hemos podido desarrollar mucha investigación aplicada en este tema del pastoreo racional con búfalos en zonas húmedas tropicales. El vaquero Carlos Reyes es un guatemalteco traído por don Luis Clachar a Costa Rica y ha sido líder baluarte en este proceso. Y finalmente, el profesor Sorio, que nos dio consejos atinados en el arranque de este proyecto, a Luis Clachar, propietario de la finca, valiente productor, que nos ha permitido ir adelante con muchos resultados de investigación, y Roger Jiménez, alias Chiricuto, de Costa Rica, y Alexis Socorro, de Venezuela, quienes también están colaborando en sus fincas. Algo pasa que se me pegó acá, perdón, voy rápidamente de nuevo para terminar con la última. Esa foto ilustra de manera extraordinaria la convivencia entre aves acuáticas y, por supuesto, que ahí dentro del agua hay mucho más cosas que aves acuáticas. Hay insectos, hay crustáceos, hay muchos componentes de la biodiversidad subacuática por la cual llegan las aves. Y finalmente, esta es el ave más grande de Centroamérica que nos ha acompañado en este proceso de investigación, teniendo anidación exitosa, y podríamos decir que ha sido un barómetro de los éxitos de este proyecto en el Pacífico Norte de Costa Rica. Muchas gracias. Saludos. Primero,
Me quito el sombrero de verdad, pues, con el trabajo que vienen haciendo en Costa Rica. De verdad, ver esos búfalos en esos humedales, debo felicitar al productor, señor Luis Clachar, que lo tenemos aquí con nosotros. Lo voy a invitar a que active su cámara, porque de verdad, pues, es importante el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Y fíjense que eso nos motiva a nosotros aquí en Venezuela a seguir adelante. Nos motiva. Hay zonas donde ustedes no tienen luz, no tienen energía eléctrica, y pues, qué importante, qué emocionante ver cómo tienen esos búfalos. Me encantó ver las cercas con las llantas, como dicen ustedes, nosotros los llamamos caucho. De verdad es quedé impresionado. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera darle la palabra a don Luis y quisiera ver que nos está escuchando por allí el profesor Humberto Osorio, a ver si pide nuevamente la conexión para darle entrada al canal Zoom. Adelante, Luis. Muchas gracias, Nicola, por tu valiosa colaboración. Tengo aquí reportes, tengo un reporte que hay un señor ahí conectado desde la India, el doctor Setti, está mandando saludos desde la India por el programa que se está transmitiendo en vivo en estos momentos, y muchos otros que de Uruguay, de Paraguay también. Entonces veo que se está viendo en Colombia, que se está viendo en muchos lugares el proyecto, como que ha sido bastante promocionado en Venezuela y en todas partes. Y muy, muy, muy contenta la gente felicitando aquí por WhatsApp. Y eso me alegra mucho, saber que hay tanta gente agradecida con el programa, interesantísima, muy interesada con el programa. Así que de mi parte, darle las gracias nada más, tanto a ustedes que dieron el espacio, como al doctor Humberto Osorio, que sin el asesoramiento de él hubiera sido muy difícil salir adelante con este proyecto. Seguimos trabajando muy de la mano con asesoramiento del doctor Osorio, a la Universidad Técnica Nacional también, al profesor Eduardo Barrantes, que una vez me dijeron es el único que puede sacar eso adelante, es el chino Barrantes, le dicen al decano de la UTN en Atenas. Con mucho cariño lo tratamos así, pero en realidad ha sabido llevar el proyecto adelante. Eso que tenemos ahí detrás de don Gerardo Barbosa es un delantal de cuero de búfala que tiene un fierro que dice Vanulo. Eso lo trajimos de Italia para que tenemos muchas cosas hechas con cuero de búfalo, que ya estamos comenzando a trabajar el cuero en Costa Rica, incluyendo también a la Universidad Técnica Nacional, que ya nos dio un aporte significativo para poder trabajar en Costa Rica el cuero. Aquí me están pasando otros cueros. Todos son cueros de búfalo. Este es un cuero que usa la Ferrari para los asientos de los vehículos allá. Y tenemos aquí varios tipos de cuero que no se le ha dado la importancia todavía en Costa Rica, pero ahora estos cueros, tenemos una gente muy interesada desde la India, desde la China, en los cueros de búfala, que no se le estaba dando el valor que realmente tenía, no se lo estaban pagando el cuero a los ganaderos, y yo creo que va a ser una muy buena opción para tener una extra con el cuero búfalo. Por lo demás, yo creo que muy agradecido con todos ustedes y con toda la audiencia, que ya veo que ha sido una audiencia internacional. Y cuando quieran venir, me llaman y estamos para servirles. Yo los recibo aquí en mi casa con mucho cariño. Muchas gracias. Qué importante, qué importante. El cariño de los bufaleros se lleva en el mundo. Donde nos vemos, donde nos conseguimos, pues el cariño prevalece. Siempre el búfalo es un animal que tiene cuatro propósitos: leche, carne, trabajo y sobre todo las amistades. Y lo ha demostrado en el transcurso del tiempo. A ver, vamos a dar un poquito unas preguntas. Vamos a empezar con esta que dice el señor Luis Eduardo da Costa. Dice, ¿qué opinan ustedes de la fertilización de pasto
y qué productos recomiendan, si es que lo recomiendan, y con qué frecuencia la realizarían. Entiendo que ustedes no practican ningún tipo de fertilización con esa exposición que nos hicieron, pero bueno, tenemos dos cátedras aquí que nos pudieran hablar de algo de si ellos recomiendan la fertilización de los pastos. Yo, a mi criterio personal, como propietario de la finca, les recomiendo el pastoreo racional, para que puedan sacar un buen provecho de las excretas de los animales, en este caso búfalos. Pero yo, en el caso mío, no estamos invirtiendo en fertilizantes químicos, todo natural. Así que no hemos sentido, más bien estamos viendo muy buenos resultados y no necesitamos aplicar agroquímicos. Excelente. ¿Quisieran agregar algo más? No. Que comiencen a asesorarse, que comiencen a estudiar el pastoreo racional, que es algo de lo que no me arrepiento. De los viajes que he hecho, yo estaba en Venezuela también, allá estuve con el profesor Humberto Osorio, y lo conocí y me traje una tarjeta de él y insistimos a traerlo a Costa Rica, que nos viniera a asesorar, y cada vez que él viene a Costa Rica, que ya ha venido bastantes veces, dicho sea de paso, al principio como que dudaron, pero ahora en realidad están viendo los resultados. Y yo estoy muy agradecido con el doctor Osorio y con Andrés Guasán y las personas que me inspiraron a seguir el pastoreo racional. Okay. Yo quisiera decir, okay, perdón, Nicola. No te preocupes. Meter fertilizante a una zona húmeda como estas es un sacrilegio. Sí. Es botar el dinero, prácticamente. Sí. Pero si también usted tiene un fertilizante natural. Así es. Sí. Tenemos otra pregunta acá, ¿no? Buenas noches, es de Rocky Rincón. En invierno, cuando tienen ustedes esa finca de 5.000 milímetros, en el invierno más fuerte, que digamos que la finca está prácticamente inundada, ¿cómo se comportan los búfalos? ¿Qué hacen ustedes con los búfalos? ¿Les hacen cestadero más alto? ¿O qué hacen? Sí, yo mencioné un término popular, que es los tiesos, o sea, las zonas levemente más altitas donde el búfalo puede descansar un rato. Pero esta finca, que es en el Caribe de Costa Rica, hasta ahora no ha tenido problemas con sobrenivel de agua. En algunos momentos los búfalos salen a terrenos propios de la finca misma, donde hay un poquito más de altitud. Pero igual, el finquero tiene un terreno un poquito más afuera, comillas, donde eventualmente podría movilizar su ganado. Pero hasta ahora no hay problemas con más de 10 años de pastoreo racional en esa finca. Yo quisiera agregarle ahí que realmente mi consejo es que se aseguren un 20% de terreno en caso de que algún río grande se salga o el nivel de agua sea muy alto, como en el caso mío, que tengo un río muy caudaloso que se llama el río Tempis, que cuando ese sale, a veces se sale y puede trepar 3 o 4 metros de alto. Entonces el ganado casi que solo él busca la altura. Y si no, ahora los informes meteorológicos son tan excelentes que usted rápidamente se da cuenta cuando va a haber una marea alta, por ejemplo, yo que estoy en la costa del Pacífico, y además una precipitación grande o algún huracán, algo que entonces nosotros corremos los animales para la altura y a los 3 o 4 días vienen otra vez para la bajura. Entonces que sí se garantice tener una parte alta para caso de una emergencia. Yo quisiera agregar brevemente que en el caso de la finca de Don Luis, hay una coincidencia de grandes avenidas de agua. Justamente en octubre, ahorita el ganado está arriba, comillas, más alto, porque puede coincidir una gran avenida de agua en la cuenca con mareas grandes. Entonces, el encuentro de esas aguas es la que levanta el nivel e inunda las zonas bajas. La imagen que yo les mostré de esa finca, en el entorno hay una gran inundación y eso es justamente la cuenca baja del Tempisque. Entonces, la respuesta
a la preocupación por excesos de agua, por lámina de agua muy alta, se llama planificación, estar al tanto con la predicción meteorológica y movilizar el ganado a zonas más altas. De todas maneras, si le sobreviene de golpe, el ganado va a movilizarse solo, pero sí podría haber alguna pérdida, no evitarlas. Igual que tener en cuenta eso en la infraestructura que se haga en la finca. Excelente respuesta. Creo que de verdad pues me encantó esa respuesta. Hay que, como decía nuestro amigo Carlos Llano en una conferencia, ¿no? Dijo, pero es que el búfalo es búfalo, no es un pescado. Sí, siempre en las conferencias. Había una pregunta, yo vi que ustedes estaban pasando unos datos estadísticos sobre la cantidad de búfalos que hay en este momento en Costa Rica. ¿Pudieran repetir nuevamente la cifra que ustedes manejan, así sea a grosso modo, de la población bufalina en Costa Rica en este momento? Creo que lo dijo el señor Eduardo. Sí, con mucho gusto. Sí, al censo que hicimos terminando en diciembre de 2019, se contabilizaron 11.000 búfalos. Un numerito menos, pero redondeado 11.000 búfalos. Decía que al nivel de crecimiento que se está experimentando, ya ahora, 2 años después, pues esa cifra puede haber aumentado. Pero eso es lo que en el momento de la encuesta se determinó. Sí destaco el hecho de que hay muchísima retención de hembras, ¿no? Y eso hace que sea exponencial, si se puede decir así, el crecimiento del hato nacional. Siempre pues en un tipo de esta encuesta posiblemente se queden algunos animales por ahí sin censar, ¿verdad? Pero también acá hago la observación de que no se dijo, ¿verdad? Ahí en ese momento, en estos datos que estoy dando, de la extracción, ¿verdad? Porque en todo ese tiempo pues los machos pues van para el mercado, ¿no? La encuesta fue la foto que se tomó en el momento. Así es que si tal vez eso se hace unos meses después, cuando es la época de aparición, posiblemente pues va a salir más, ¿verdad? Pero la metodología fue en el momento de que se hacía la encuesta y se visitaba el predio o la unidad productiva donde estaba eso. Yo creo que si no hay, digamos, sacrificio exagerado de hembras, el crecimiento de Costa Rica debe estar alrededor, ahorita anual, de un 20% de rebaño todos los años. Es lo que nosotros calculamos cuando no hay, digamos, sacrificio de hembras. En Venezuela más o menos teníamos un crecimiento del 15 al 17%, ha bajado un poco porque la capacidad de las unidades de producción, digamos, ha llegado a su tope y pues la gente se dedica a cebar ya parte de las hembras, a hacer descarte por selección, presión de selección, y pues empiezan a haber, digamos, descensos en el crecimiento. Pero ustedes que están en ese pleno ascenso, seguramente deben estar sobre el 17%. Sí, y tal vez... Ok. No se preocupe. Adelante. Agrego que la combinación con los sistemas de pastoreo racional ha sido increíble, porque los productores han aprendido a manejar estos sistemas y a manejar los cercos eléctricos. Y entonces el aprovechamiento de las áreas de pastoreo son mucho mayores por este sistema. Y entonces hay más productividad por área, pues se pueden mantener más animales por área. Lo otro que tal vez aprovecho para comentar, que se preguntó en el chat, es que si los búfalos también se pueden desarrollar en zonas no húmedas. Sí, claro, ¿verdad? Estas son zonas ideales como búfalo de agua. Pero el hato de la Universidad Técnica Nacional está en una zona de trópico seco, completamente 6 meses que no llueve, es época seca, y los animales se desarrollan también de una manera fenomenal, ¿verdad? Inclusive aprovecha muy bien los alimentos de no muy buena calidad que se puede ofrecer en el verano, ¿verdad? Pero entonces el desarrollo no está solo supeditado a zonas húmedas, sino que está también en todas las otras áreas del país. Y el productor que
prueba, que ordeña y puede hacer algún producto, pues ahí tiene un ingreso también sumamente importante, ¿verdad? Ya en Costa Rica, las búfalas, ya hay búfalas mejoradas en lugares, en las fincas donde ha habido un mejoramiento genético, que ya llega hasta los 13, 14 litros diarios, ¿verdad? En dos ordeños. No son todas, por supuesto, pero ya hemos alcanzado esos niveles. A nivel nacional, se maneja en 5 litros, ¿verdad? Excelente. En algunas fincas que hemos tenido mediciones, estamos hablando llegan hasta 7 litros y luego, por supuesto, que en la lactancia iban bajando, ¿verdad? Entonces, al final promedian 5 litros ya en zonas con buen manejo y ya con cierto mejoramiento genético. Excelente. Hay otra pregunta allí. Nosotros vimos una lámina que creo que son unas láminas directamente de la finca del señor Luis Clachar, donde tenía unos pesos al nacer de 42 kilos, un promedio de peso al nacer de 42 kilos, que es excelente. Quiere decir que las madres están bien alimentadas. Y también la pregunta es del señor Francisco Linares. ¿Esos pesos de 250 kilos al destete en animales ordeñados o no ordeñados? Y la segunda, yo vi que ustedes en la lámina que presentaron el destete es a 7 meses, a 210 días. Entonces, bueno, estamos todo oído. Sí, de manera muy directa y concreta. Son animales, comillas, lechones. Es decir, no hay ordeño. Okay. Y efectivamente se destetan a los 7 meses. A veces puede ser un poquito más, pero los datos de investigación los llevamos a los 7 meses. A partir de ahí asumimos como destete. A veces salen de la finca o a veces van a otro cuidado. ¿Los destetan a 7 meses por una cuestión de manejo interno o porque consideran que ya están aptos para destete? ¿O porque digamos que la búfala en ese momento todavía no está seca o ya las búfalas están secas? No, no están secas. No están secas. Bueno, quisiera que más bien Luis quisiera profundizar la respuesta. Bueno, en realidad, a veces está un poquito más de tiempo. Don Luis, me disculpa. Ahora sí. Me escucha. ¿Me escuchan ahí? Micrófono para. Ahora sí. Sí, sí. Ok. En realidad, se le puede dar más tiempo todavía para el destete. 7, 8, 9 meses, no hay ningún problema. Salen muchísimo más pesados y mejores condiciones para continuar el desarrollo. No pierden tiempo de crecimiento, ¿va? Porque van a toda leche. Menos de 7 meses no aceptamos, porque en realidad tenemos bastante leche todavía ahí para que lo aprovechen los terneros. Las búfalas están todavía, ya están preñadas, pero están en muy buenas condiciones corporales. Entonces no hace falta desetar tan jovencitos. Y sí, a veces llegamos a los... Sí. También depende cuando llegue el comprador, ¿verdad? Usted sabe que la plata es la que manda. Es decir, el comprador llega y cuando tiene 7 meses, se van. Si tienen 8, se van. Si tienen 9, se van. Y si no, los dejamos y los desarrollamos y los guardamos. Todo depende de las circunstancias de los compradores. A veces están insistiendo mucho y hay que esperarse, ¿no? Hay que decirle que tengan paciencia para darles un mes más y ganar más, por supuesto, ¿no? Depende, cuando estoy muy necesitado, que ya me estaba apretando el pescuezo y me dice, yo quiero, entonces ya hay que sacarlos porque ya están pidiendo plata para otras cosas. Excelente respuesta esa, dependiendo de cómo esté el bolsillo en ese momento, ¿no? Exacto. Excelente. Aquí a veces lo aguantamos hasta el año entrante. Tenemos una pregunta de la doctora Dati Rosales. Dice, ¿tienen algún sistema de manejo de purines en su finca? No. El manejo es reciclaje en la zona húmeda. ¿Ya vieron ahí las fotos del señor Barbosa? Donde los mismos abejones se encargan de procesar la hosta. No hay necesidad, no usamos el sistema de tirar purines en los potreros. Ellos, con el pastoreo racional, funciona muy bien.
y funciona mejor que tirando purines. A grosso modo, perdón, los datos de medición de volúmenes, más o menos por 20 kilos de bosta, puede andar en 60% adicional, 55-60% adicional de orina. Pero ambos desechos o subproductos, para hacerlo más técnicamente más apropiado, claro, son parte del aporte al reciclaje de nutrientes en el mismo sitio de pastoreo. En este caso, no estamos hablando de purines porque eso es un concepto técnico más clásico de fincas lecheras, donde hay un proceso de lavados, de recolecta y de riego o dispersión posterior a zonas de pastoreo. En este caso, no hay tal. Ok. Tenemos otra pregunta por acá del señor Julio Vargas y la pregunta es la siguiente. ¿Hacen algún control mecánico de malezas en los lotes? Con los lotes, me imagino, son los potreros, después del pastoreo. Adelante, Luis. No, definitivamente cuando va la rotación, pasan al potrero siguiente y entra un muchacho con su machete, con su motoguadaña, a terminar de quitar lo que quedó. Y nada más, no se usa ningún tipo de herbicida tampoco. Completamente ecológico. Normalmente un señor va, no ocupamos ningún chapulín para eso. Ya cuando pasan los búfalos, ya lo que quedó es mínimo. Excelente. Bueno, estamos llegando ya a las 2 horas. Debemos despedirnos. De verdad, es un placer haber contado con este panel. De verdad, yo mismo quedé sorprendido con el sistema que ustedes están llevando en esos humedales. Es algo increíble, es algo de ver, ¿no? Nosotros tenemos una hacienda, una agropecuaria que es muy baja, ¿sí? Y nos preocupamos siempre por estar levantando los muros cada día más, cada día más, cada día más. Y simple y llanamente es una hacienda donde pasa el agua muy rápido y lo que tenemos es que cambiar la metodología de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que ustedes pueden invitar ahorita a toda la comunidad a tratar de buscar asesoría, y nosotros en Cría Búfalo, a través de la asociación, a través de estas charlas, a través del conocimiento de nuestros ponentes, estamos dispuestos a proporcionar esos conocimientos para toda la gente. De verdad, yo creo que tenemos que hacer primero un análisis de lo que tenemos para luego decir qué es lo que debemos hacer. Muchas veces el impulso nos lleva a hacer cosas sin pensarlo y entonces los errores se pagan. Los micrófonos son de ustedes para las despedidas y luego me dan nuevamente el derecho de palabra para volver a invitar a la gente a la subasta y a todas las cosas que tenemos pendientes. Bien, don Luis. En realidad yo creo que el costo del aprendizaje es caro. Yo creo que hay que hacerse asesorar bien. En este caso yo tuve 2 asesores muy buenos, el profesor Humberto Osorio y Gerardo Barbosa, que yo pensé que don Gerardo me estaba molestando cuando me dijo que en realidad era una finca muy productiva. Y yo le contesté que tal vez para él, que era biólogo, quería poner una fábrica de zancudos, tal vez sí. Pero ya con los años ya vimos la rentabilidad de la finca y la rentabilidad de los humedales y lo que es producir en armonía con el ambiente. Y yo estoy muy agradecido con don Humberto Osorio, en realidad, con don Humberto no tengo cómo pagarle porque fue... El que me inspiró a comenzar ese tipo de pastoreo, que realmente hemos visto resultados positivos. Y después a don Gerardo, pues que fue uno de los que me insistió para meter búfalo, porque tengo otro primo también, Muñoz, que le iba a comprar un ganado bucerá, y me dijo que en realidad el bucerá no era para esas bajuras, que ahí lo que servía era el búfalo. Y ya pues, ya con 2 medio loquillos ahí que le recomendaran a uno una cosa por algo, es verdad. Entonces me decidí a incursionar en el búfalo y no me arrepiento de haberlo hecho. Ya los resultados son más que claros y es un animal mucho más rentable que cualquier otra especie, creo yo. Qué mejor que saludarlo, don Luis, disculpe. Qué mejor que saludar al maestro, al protagonista de toda esa ayuda, que saludarlo en público. Don Humberto, lo invito a recibir esta salutación
excelente de don Luis, esos agradecimientos y bueno, de Cría Búfalo, usted sabe que nosotros estamos eternamente agradecidos con usted. Don Humberto, ¿cómo está? Bienvenido, profesor. Buenas noches, ahí un saludo a Nicola Favozzo, dinámico presidente de Cría Búfalo y toda su directiva, y María Angélica, la dinámica directora ejecutiva. Y bueno, y empezamos nuestra serie de homenaje ahí por Luis Clachar, que yo le conseguí un apodo de Luis Edimundo, no sé de dónde lo saqué, pero ahora ya es conocido con Luis Edimundo, que después que hablé en Mérida en el Congreso Bufalista, me invitó para ir a Costa Rica, donde tuve la aventura de conocerlo al gran profesor Eduardo Barrantes en la UTN y más tarde conocido Gerardo Barbosa. Entonces quiero decirle que este proyecto de búfalos con humedales es uno de los más importantes del mundo. Yo no conozco, no sé de otro similar y con ese nivel de productividad, de bienestar, de reproducción de la flora, de la fauna, con todas estas bondades. Entonces estamos muy felices por esta noche, con esta jornada nocturna así de gran provecho y queriendo que el búfalo sea una especie de amplia difusión. Y ahora en Venezuela están hablando que vamos a llevar a los búfalos para los llanos, a las partes húmedas ahí también, que podrás tener una gran expansión con base en las experiencias de este proyecto pionero de búfalos en humedales conducido en el bolsón de nuestro amigo Luis Clachar y con el apoyo de profesores y de este gran biólogo que se parece a un ingeniero agrónomo, que es Gerardo Barbosa, que estuvo con nosotros en Salto, donde brilló con su conferencia, incluso dijo una cosa ya que causó una extrañeza, que el búfalo hacía pastoreo subacuático y no le creyeron y echaron bromas, que estaba inventando cosas, y ahora él ha documentado esta situación con el pastoreo subacuático de búfalo, que es una de las maravillas. Bueno, todo eso está bien documentado y mucho progreso, y los búfalos tendrán una extraordinaria expansión en todos los países, y Venezuela es uno de los países más antiguos en la difusión, principalmente por las familias de Moser, familia Moser, del patriarca Moser, que fue a Bulgaria, fue a todas partes del mundo importar búfalos para Venezuela. Bueno, entonces un gran saludo a todos que nos escuchan, y yo creo que esta noche va a ser muy escuchada y muy sintonizada por el canal de YouTube después de la presentación. Un gran abrazo a todos, muchas felicidades y me encuentro muy contento ahí por los halagos, más por las bondades de mis amigos que mis escasos méritos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Gerardo, que tú ibas a despedir. Sí, un abrazo al profesor. Y don Eduardo. Sí, gracias al profesor Sorio por sus enseñanzas, pero también gracias a los búfalos que son maestros para permitirnos el conocimiento de cómo entrarle, cómo avanzar en los llanos, cómo trabajar en esas bajuras, en esas zonas húmedas tropicales. Yo quisiera enfatizar, no transforme este ecosistema. Apóyese con búfalos bien manejados, con pastoreo racional, y verá la maravilla sucesivamente. Toma tiempo, toma mucho trabajo, ocupa muy buenos trabajadores. Pero si usted lo hace con seriedad, con dedicación, sucesivamente va a tener extraordinarias recompensas. Lo digo con todo respeto, con toda prudencia y con toda pertinencia. No haga diques.
De previo, pongan los búfalos de manera controlada y verá extraordinarios resultados. Y siga los búfalos, siga trabajando. Y aquí estamos listos con humildad para aportarles lo que a bien consideren. Don Muchas Eduardo, gracias. Sus palabras. Sí, pues eternamente agradecido con la oportunidad que Cría Búfalos, a nombre de Nicola y de María Angélica y de toda la Junta Directiva, que hoy nos ha permitido expresar a través de ustedes al mundo las investigaciones que se están desarrollando acá. Hay varios factores que esto lo ha potencializado. Uno de esos es la seriedad que se ha tomado y el gran trabajo de Gerardo y el gran apoyo de las fincas, especialmente don Luis Clachar, pero también que hemos tratado de que esta investigación sea aplicada y llevada en el concepto de sostenibilidad, porque hay que considerar no solo la parte productiva, la parte de rentabilidad, sino también la parte ambiental y la parte social. Es muy importante escuchar al productor, es muy importante conocer el entorno, ¿verdad? En Costa Rica todavía hay lugares donde los búfalos son mal vistos. Bueno, todo eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Y así es que nosotros estamos ahorita en una posición como universidad también de ahondar mucho más en estos estudios y vemos el búfalo como una de las alternativas para el manejo ante el cambio climático. Y por eso estamos ya formulando un posgrado, una maestría en adaptación al cambio climático, donde los búfalos, por supuesto, son uno de los candidatos en la parte de ganadería para proveer y generar tecnologías que nos ayuden a afrontar estos cambios que se dan, ¿verdad? De mucha lluvia o de poca lluvia, escasez de alimentos. Bueno, el búfalo encaja muy bien en todo eso. Y con una leche de excelente calidad, que hace que los rendimientos, de acuerdo a los productos que tenemos en Costa Rica, sea prácticamente el doble. Así es que, de verdad, agradecido con ustedes. En Costa Rica estamos a la orden. Siempre serán bienvenidos en nuestras fincas, pero también en la Universidad Técnica Nacional, por supuesto. Profesor Osorio, usted nos debe una visita a Costa Rica nuevamente. El profesor Osorio, en el 2008, por invitación y sugerencia de don Luis Clachar, armamos el primer simposio sobre búfalos y donde el tema principal fue el pastoreo racional. Desde ahí se retomó en Costa Rica. Hubo otras visitas del profesor Osorio, pero tomamos la idea y ahorita en Costa Rica eso es una gran actividad. Recientemente el gobierno ofreció un programa para dotar de cercas eléctricas a muchas fincas. Y esto, por supuesto, la actividad bufalina se vio muy favorecida con esto, con el fin de proveer de tecnología para esto. Así es que muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes, de verdad, por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Los voy a invitar a que estén aquí conmigo para despedir el programa. Y no quiero despedir el programa sin recordarles que mañana, 12 de octubre, a las horas 6 de Venezuela, vamos a estar conectados con la gente de Bolivia, ayudándolos en la ronda de preguntas. Esta es respaldando el ciclo de conferencias, de la Federación Americana de Criadores de Búfalo. Y bueno, los invito mañana a participar en eso. Recuerden toda la serie de actividades que vamos a tener. Como son la Asamblea Nacional de Cría Búfalos, que arranca el día 14 de octubre, jueves 14 de octubre de esta semana, y dura hasta el 17. Teniendo el sábado 16, vamos a tener la subasta élite. El día 15 vamos a tener el complemento del conversatorio Buscando el Rebaño Ideal, develando foros y mitos, y va a ser prácticamente para el público. Desde Colombia vamos a transmitir nuestro próximo YouTube el día 25 en compañía de los presidentes de las asociaciones que estén en ese momento en Colombia. Vamos a tratar de transmitir lo que nosotros sentimos cuando nos reunimos y vamos a tratar de transmitir lo que nosotros nos une y por qué decimos que el búfalo es un animal de cuatro propósitos: leche, carne, trabajo y amistades. Sin más que decir,
Pues buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias.